¿Ustedes hagan como que se emocionan? Ustedes como así me conocen, ¿vale? Entonces, Antonio Montes. Bien, pues como ya le dijeron, soy Antonio Montes, si no, no mato putos, pero si me escojo. A veces. Pero tú no eres mi. Bien, yo tengo un don muy especial, un superpoder, una habilidad, mi don, mi maldición, que es agregar morros al Face para ligármelas. Pero siempre que las veo en persona están gordas. O sea, nunca se parecen a la de la foto. O sea, en la cara están preciosas, pero la ves y están así. Yo sé que... pues, ¿cómo puedo hacer chistes de gordos, no estando gordo? Pero tengo esta creencia de que si alguien es más negro que tú o más gordo que tú, pues tienes permitido hacer chistes. Me vino el escenario. A ver, pero ahorita... José José, ¿no? Después de mi camerino. Entonces, una de mis novias era, pues, muy, muy gorda. Muy así, gorda. Si un rotoplas tuviera vida y se quisiera esconder atrás de ella, no se ve. O sea... paso yo y... ¿qué pedo, yo trato plaza? Otra de mis novias también era muy gorda, pero era hippie, fumaba un chingo de mota. No tengo un pedo con la mota. Una vez fuimos al callejón del aguacate, y que está ahí en Coyoacán, se supone que es un callejón embrujado. Y en eso se puso a fumar mota y me dijo, yo puedo hacer que llueva. Y yo así como, no mames, gorda. Se los juro, había gente, o sea, pues era de día, y empezó así. Yo nada más estaba así como de verga, no vienes conmigo, ¿no? Se los juro, 10 minutos y empezó a llover. No sé cómo, pero empezó a llover. Ok, pero con todos estos efectos que tienen, pues no digo que me impidan hacerles el amor así, rico, ¿no? Detalles como el sobrepeso, sus verrugas, sífilis. Por dos motivos. Uno, porque si no les hago una buena chamba, cojo hasta el otro año. Y dos, porque como pueden ver, pues Dios no me hizo muy atractivo, no me hizo muy alto. Y sobre todo no me dio mucho cabello. Tengo... pues no sé, yo creo que cualquier profesor de esta universidad se ve más joven que yo. Yo tengo 24 años. Parece chiste, pero pues es verdad, ¿no? Entonces, como que por esta situación, pues nadie quiere coger conmigo, ¿no? O sea, me refiero, nadie... o sea, una chava así, alta, guapa, de la, ya sabes, ¿no? Buena. Rica. Con culo. Culo bueno, no culo gordo. ¿Alguna vez, por pura mamada, le han dado una nalgada así, o... bueno, no sé cómo se llama nalgada, al papo de Navidad ese que está congelado? O sea, que suene así su culo, ¿sí? Tengo la fantasía o el sueño húmedo de que cada que veo a un grupito de mujeres que estén hablando de mí. Así como, ¿ya vieron a Toño? Ya se le cayó otro pelo. Le voy a decir que se la mamó hasta que se desmaye. Y la otra, ¿no? Así como, ay sí, amiga, esta noche le voy a perrear hasta que se case. Tengo como un ritual, ¿no? Para
ya que llevo una de estas bolsas a mi casa, pues visitarlas, ¿no? Venderlas. Pues primero ya le invité, no sé, arrocito con huevo o algo así. Cualquier cosa, no, no se ponen mamonas, están gordas, lo que quieren es... Entonces, pues, ya vimos una película, ya nos fuimos pues, a acostar. Entonces tienen esta maña de ponerse de cucharita. Y yo pues me hago pendejo también de cucharita. Entonces les empiezo a soplar en la oreja. Así como... Chiquita. La lengua al pito. Pero poquito, porque no hay que ser tan avanzados. Poquito, poquito. Le agarro una chicha. Le cambio de estación al radio. Le vuelvo a arrimar el pito. La jalo de las greñas, le arrimo el pito. Y soy una persona que le gusta como probar cosas diferentes, ¿no? A veces que me gusta ponerles chantilly, fruta, o pollo con mole, ¿no? ¿Qué pedo? ¡Sigo actuando, cabrón! ¿Quieres correrme? ¡Me voy, güey! ¡No me estás pagando! ¿Quieren que siga? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Le parto a su madre. Bueno. Ya que me acabé mi pieza de pollo. No sé si han visto que a la pierna le queda como un rayito. Entonces ese lo ocupo así como dildo. Le empiezo a dar así giros por sus labios vaginales. Y con el callito le empecé taca, 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 taca. Y mi vieja nada más. ¡Más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, chicas, hay una gotera! ¡Hay un chingo de agua! Y yo le sigo haciendo con el huesito así. Taca, 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 taca. ¡Ay, bueno, pues de dónde sale tanta agua! Entonces ya cogemos las posiciones que se pueden, porque pues, por el peso no se pueden algunas, ¿no? Y pues, siempre he sido como romántico, tengo esto de ser así detallista, romántico. O sea, yo no cojo, yo sí hago el amor. Entonces me gusta ponerme romántico, así cantarles como Chente. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más. Ya duérmete, gorda. Bueno, muchas gracias. Síganse la pasando bonito.